Sí, muy buenas tardes, Nicolás. Gracias por permitirme llegar a los hogares dominicanos. A los muchachos, a los Guzmanes, donde quiera que estén, Darling y a Luis, un abrazo sincero. A Judy, siempre el abrazo, donde esté cumpliendo con su deber. A ustedes, gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de Acceso Sin Límites en una entrega más de Un Tema del Tapete. Como siempre, señores, unas pinceladas del tapete, y dentro de las pinceladas siempre no se puede quedar Loma Miranda, que no se negocia. Parque Nacional, ahora más, señores, que ayer fue declarada por el ministro de Medio Ambiente área protegida, una zona en Azua que la tiene la Fundación Sur Futuro. O sea, una zona privada que se declaró área protegida. Qué bueno. Ya nos estamos ajustando. De eso es que hay que hablar. Y por eso yo siempre traigo aquí a Loma Miranda, porque Loma Miranda, así como es una siembra acuífera, eso se declaró área protegida porque ahí hay una siembra de agua, como decimos y dicen los expertos. Y así mismo hay una siembra de agua en Miranda. Y por eso este es un gobierno, y Luis Abinader debe instruir para que Loma Miranda sea declarada Parque Nacional. Señores, el año escolar que empieza con un gasto estimado, según el propio ministro de Educación, en más de 50 mil millones de pesos. Pero yo digo, Fulcar, que está bueno porque del presupuesto no me recuerdo cuánto es el presupuesto de educación, pero debe ser por los 140 mil millones de pesos. Y como teníamos una tan extendida, que no la vamos a tener, y usted mismo dijo ayer con mucha razón, con sobrada razón, yo estoy de acuerdo plenamente con usted, que la tanda extendida es un cascarón vacío, así lo expresó usted ayer. Y 50 mil millones de los 140 mil, todavía no están sobrando 90 mil. Yo sé que ahí están, o sea que nos vamos a economizar el dinero que estábamos dando por la tanda extendida de los alimentos y todo eso, aunque den una parte, que yo sé que se convocan a los padres a las escuelas, eso está muy bien, y se le da parte de eso, pero yo sé que va a haber una economía grande ahí. Sí, no hay una mafia, que es de lo que vamos a hablar hoy, en esos departamentos y en ese ministerio, en cuanto respecta a ese sustento de la tanda extendida. Bueno, pero señores, como todos, cada vez que visitamos este programa, cada 15 días, tenemos un tema del tapete central. Y el tapete de hoy es Despertando la Realidad. Yo lo he llamado así, lo he titulado así. Porque, señores, ayer se armó un titingó, como decimos los dominicanos, en el 15 de Azua. Un motín en la cárcel, y ya usted sabe cómo son esos motines aquí. Y por todo eso, fueron declarados, se aprovechó, se cambió la dotación entera, militar, me imagino que administrativa, no vi en las noticias que la administrativa se iba, pero sí, toda la dotación militar. Y el presidente de la República despertó a esa realidad, me imagino. Sépanse ustedes que el presidente de la República es un humano, una persona que no puede dominar todos los temas y que está conociendo un Estado, lo complejo que es un Estado. Además que yo entiendo que Luis Abinader es una persona muy ingenua, porque es una persona buena, yo lo entiendo así, hasta prueba en contrario. Y eso hace que él no domine muchos temas, que a veces los dominicanos que nos dedicamos a otra cosa, creemos que eso no existe. Y yo digo despertando la realidad, ¿por qué? Porque ayer, casualmente, en estos mismos momentos, estaba Nicolás hablando de que el presidente de la República dijo ayer que iba a acabar con esas hordas de delincuencia, que nunca, o sea, que inclusive el primero de octubre dijo que el gobierno iba a ser
con eso no iba a haber clemencia con la delincuencia. Y cuando hablamos de delincuencia, hablamos de lo que él habló ayer, de que esas hordas de delincuentes que actúan con cabeza, eso no es a lo que Dios te dispare, como decimos nosotros, no. Aquí, señor presidente, yo he venido a este programa y lo he mantenido durante muchos años. Hay mafias a nivel de todos los ministerios y hay mafias en todas las instituciones descentralizadas del Estado. Las hay en impuestos internos. En todos los niveles hay mafias. Que usted ve que usted tiene un problema y usted no puede resolverlo, llevando las pruebas y nadie le pone caso. Sin embargo, encuentra un contador público por ahí. No estoy hablando que los contadores públicos se prestan a eso. No, que hay uno que otro, como habemos abogados, como hay médicos que se prestan para hacer cosas mal hechas, como lo hay en todo. Entonces aparece una persona que tiene un contacto de impuesto interno y yo, que soy abogado, que fui con toda la de la ley, o el contable de esa persona o el CPA de esa persona fue con toda la ley y no pudo resolver, y él lo resuelve. Eso es porque en todas las instituciones, no solamente en las cárceles de este país, donde está, hay mucha gente buena también presa, que no tiene culpa de nada, pero ahí está todo el engendro maligno que hay en todos los países del mundo, y aquí no tenemos por qué ser diferente. En esas cárceles, y ayer vimos que separaron 15 presos en el 15 de Azua, que están acusados de hacer toda esa fechoría. Usted ve que nos llaman y nos dicen que nos sacamos el premio, y hay personas que a mí me han llamado como abogado y amigo. Mira que están llamando una hija mía que se sacó 50,000 pesos, que sigo, que digo, es mentira. Pero que usted no, espérese, déjame explicarle, digo, es mentira. Llámala a ella y dile que tenga cuidado, que eso es mentira. Y de ahí, de esas cárceles, a través de los sistemas que tenemos de comunicación, con estos celulares tan inteligentes y todo esto, es que esas hordas organizadas con cabeza propia actúan. Y yo he tomado ese tema casualmente por eso, porque el presidente está despertando. Y yo digo que el presidente lo ha mantenido y lo ha dicho en varias ocasiones, y ayer vuelve y lo rectifica. Y yo quiero, desde mi humilde punto de vista y de mi humilde de la parte que ocupo en este espacio de la República Dominicana, y soy un ciudadano, decirle al presidente, reiterarle lo que estoy diciendo. No, esas hordas organizadas nada más no están en las cárceles, están en la mayoría de los estamentos del Estado. Si no están actuando en algunos estamentos en estos momentos, porque tenemos un gobierno nuevo y porque esos delincuentes están esperando a ver cuál va a ser el comportamiento de sus jefes y por ende la señal que dé el presidente de la República, que es muy importante. Nosotros tenemos separación de poderes, señores, pero tenemos un sistema presidencialista. Y quiera sí o no, lo que estamos pisando en la tierra, tenemos que saber que el presidente de la República tiene influencia en todos los ámbitos del Estado Dominicano. Aunque el Senado de la República y el Poder Legislativo tiene independencia y la justicia tiene independencia, el Poder Ejecutivo tiene, y el presidente de la República como persona, tiene muchísimas influencias. Y basta que el presidente dé una señal, y aún senadores y diputados, primero porque tiene un elenco de senadores y diputados que son de su partido, y en la justicia no se diga, porque tiene influencia el presidente de la República. Por donde pasa un presidente de la República, deja el vaho. El presidente de la República viene a Moca y deja un sentimiento, la gente percibe, porque es el presidente de la República. Y por ello yo le estoy diciendo que tiene que estar muy atento con las instituciones, que ahora quizás esos delincuentes, que no son todos, siempre quedan delincuentes, y más que quedan de la anterior administración, están latentes. Eso es lo que esté latente, esperando a ver qué es lo que se va a dar. Hay mafias en aduana y hay mafias en todos los estamentos.
Y tenemos ahora, mira, ahora mismo tenemos la justicia secuestrada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Los abogados, dicen los dominicanos, y en los campos míos dicen, están frenando en el aro. Están frenando en el aro. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema virtual que se dijo que iba a ser presencial y ahora es, usted lo pide, si es virtual o presencial, pero por Dios, vamos a dejar que los abogados hagan su trabajo. Es nada más y nada menos que son sectores de presión de poder. Y como ese sector de la justicia está liderado por un miembro activo del PLD, la Suprema Corte de Justicia, señor presidente, lamentablemente, aunque yo sé que usted no va a entrar en sus manos directamente porque usted ha dicho que los poderes son independientes, hay que buscarle una solución. Tenemos que ir cambiando porque, como le dije, esas mafias están latentes. Cuando no por mafia, por sectores de poder. Esas mafias en la cárcel están ahí y dominan el espectro de delincuencial de la República Dominicana. Y los delincuentes que actúan en la calle, que toman celulares, que le quitan los pesos que tiene una persona, viene de ahí mismo. Eso es fruto de la permisividad que ha habido en este país durante los últimos 50 años. No del gobierno pasado, de todos los anteriores gobiernos. Miren que ahora nada más se menciona a Farideh, no sé por qué, porque el diputado de Alianza País de la anterior administración había renunciado al barrilito. Fue el único, ¿eh? Alianza País ha venido de hace 10 años hablando de que hay que eliminar eso. Pero Farideh había dicho que iba a renunciar. Después iba a dar hacia atrás, pero la hicimos decidir. El pueblo dominicano la hizo decidir. Si tú crees que tú eres serio, entonces tú debes de renunciar a eso. Para que ustedes vean cómo están los delincuentes aquí y cómo dominan el país. Me dicen extraoficialmente que ayer ella convocó, porque ella es la vocera, y ni asunto le pusieron, porque ella renunció y le está dañando los intereses de los demás. Porque eso siente un precedente. Porque la gente está de acuerdo en que eso hay que eliminarlo, el pueblo. Y ya los otros diputados y senadores están mirando, con la renuncia también del senador Tavera Guzmán, que eso se va a ir eliminando y lo van a tener que eliminar obligado porque el pueblo lo va a presionar. Eso es parte de las mafias, de la lucha de intereses. Unas luchas que son de intereses económicos y otras que son luchas de intereses políticos. Pero son todos los dueños de la delincuencia y los que dominan. Y tienen mafias montadas en todos los puestos y donde quiera que usted va. Y el medio ambiente, aunque no lo sepa el ministro. A veces el ministro no sabe lo que se está dando y lo cogen de manso y le hacen firmar una cosa que es una persona que está cobrando un dinero para hacer eso. Porque aquí hay delincuentes, mafias, hordas de delincuentes formadas en todos los estamentos del Estado. Y don Luis, si usted se va a dedicar a eso, usted va a tener de frente a mucha gente. Para eso hay que casarse con la gloria, como digo yo. Y para casarse con la gloria hay que olvidarse de reelección, porque usted va a comenzar a caer mal en esos sectores que son los que constituyen las plataformas de los partidos cuando llegan al Estado, para sostenerlo en el Estado, para que después se pueda reelegir como hacía, como quiso hacer Danilo Medina, que todavía ayer el Tribunal Constitucional, hay una persona que está sometiendo ahí para que habilitarlo, y dice que no, le dijo el Tribunal Constitucional, que ese artículo que hay en la Constitución es que no puede violarse, porque estaban buscando cómo resucitar a Danilo Medina ya para el 24. Porque son luchas políticas, son luchas económicas. Entonces, don Luis, usted tiene que casarse con la gloria. Y si usted va a hacer eso, darle de frente a esos grupos que están en las cárceles, en la justicia dominicana, en aduana, en todos los ministerios. Tiene que darle de frente a eso y olvidarse de reelección. Si usted ha pensado en... Olvídese de eso, porque para eso hay que casarse con la gloria.
y olvidarse de la elección, porque usted le va a caer mal a mucha gente. Yo soy de los que creo que usted, señor presidente, tiene buenas intenciones y que usted podría, y tiene todas las características, están dadas todas las características, usted tiene todos los poderes, porque el pueblo se lo manifestó en las elecciones. Lo mismo que pasó con Leonel, cuando llegó, comenzó muy bien y comenzó a hacer lo que usted quiere hacer hoy, pero le torcieron el brazo. Usted ha dicho que le va a torcer el brazo a esos grupos. Trate de que no se lo tuercen a usted. Trate de que no le pase lo que le pasó, por ejemplo, a Leonel, que después se volvió, y no es su caso, ¿eh? Pero después se volvió el doctor Leonel Fernández un delincuente más. Porque esos grupos son tan poderosos que nos van torciendo el brazo. Y nos van torciendo el brazo. Hasta el momento que decidimos o, no, o nos hacen decidir, porque hasta lo tumban en los gobiernos, nos hacen decidir, entonces nos vamos adecuando y adecuando, y sin querer a veces, entonces el presidente se adecúa a esos grupos y todo queda en el olvido. No queremos palabras nada más, señor presidente, queremos que usted actúe y siga actuando, y que no se fíe de mucha gente, que lo que quieren, que son enviados de esos grupos de poder, de esos grupos de delincuentes que están operando aunque usted no los vea y están siempre latentes y esperando su oportunidad. Ojalá que sí, ojalá que eso le siga despertando, y esos hechos como lo del 15 de Asua, donde encontraron esas 15 personas, que alguien parece que se puso los pantalones y le dijo a usted, mire, señor presidente, lo que aquí hay es esto, esto y esto y esto. Entonces ojalá que usted siga despertando y que despertemos y que usted despierte a una nueva realidad, que es la realidad de este país, que es que todos estamos a una porque termine la delincuencia en este país, o por lo menos que se reduzca. Muchas gracias y buenas tardes. Lo único que no me gustó, Ney, fue que tú dijiste que se olvide de la reelección. A los políticos dominicanos no se les puede hablar de que se olviden de reelección. Pues entonces no va... vive en política todo el tiempo. Entonces, Nicolás, que se olvide que no va a hacer nada. Porque para reelegirse un presidente como Trump, tiene que permitirle a esos grupos de poderes que hagan lo que ellos quieran. Oiga, que pasen la coca por quintales. ¿Tú crees? Sí. Pero, por ejemplo, tenemos el caso de Santiago, y vámonos cerca de nuestra ciudad de Moca. Abel tuvo mucho rechazo cuando organizó todos esos lugares que eran asumidos por vendedores ambulantes y organizó la ciudad de Santiago. Se pudo reelegir y quedó bien parado. Esas son pequeñas cosas de municipio. Esas son las decisiones que no se analizan. Sí. Es que cuando estamos hablando del presidente de la República, si usted no encara la cosa, si usted encara la cosa como son, usted se va a echar de enemigo a lo que crean esa plataforma. Miren, señores, el PRM, si quisiera perpetuarse en el poder, lo que hacen esa gente es hacer una plataforma económica. Y para hacer esa plataforma económica hay que dejar que esos sectores poderosos se hagan de más dinero, para el día que haya que mandarlo a buscar, Nicolás, y decirle que necesitamos 200 millones, 500, 1000 millones para la campaña, lo puedan dar. Y hay que permitirle que entonces hagan, y si usted no se lo permite, entonces no piense en reelección. 1000 millones en él. Pero aquí el que más aportó fueron 8 millones de pesos en la campaña pasada, de acuerdo a lo que está declarado a la Junta Central Electoral. Entonces, ¿de dónde sacamos lo que se gastó en cada municipio, en cada provincia, que no fueron lo que pusieron algunas personas que producen y eran candidatos? ¿De dónde se sacó todo ese dinero? ¿De dónde sacó todo el dinero que gastó el PRM? Todo el dinero. ¿Tú crees que será solamente de lo que le dieron por parte de la lícitamente y la Junta Central Electoral? Jamás, jamás. Gracias, Juan Manuel Guzmán Ney, con este tema del tapete. Antes de irte, Ney, aparte de ser abogado, estás involucrado con la agricultura. Vemos que los precios de la agricultura están subiendo. Antes de entrar, tuvimos al encargado de agricultura de esta provincia de España. ¿Dónde es que está el problema de agricultura? ¿Fueron las lluvias? ¿Fue la dejadez del gobierno pasado que supuestamente permitió que los productos se dañaran? ¿O dónde es que está el problema? A tu entender y desde tu punto de vista ya como agrícola que eres, como productor que eres. Sí, Nicolás, esa es mi pasión, la agricultura. Sí, pero señores, ¿no? ¿Dónde está el problema? El problema, ¿por qué el plátano te puede estar costando 20 pesos en una zona tan productiva? Porque no tenemos institucionalidad aquí en este país. Porque aquí agricultura no dirige nada agrícola. Porque aquí no hacemos
planeamiento para sembrar, Nicolás. Primero porque tenemos que esperar que llueva. Y entonces ahora no hay plátano. Si no hay, es cuestión de oferta y demanda. Eso es, esos son factores económicos que no se equivocan. Y no hay que ser economista para eso. Si tenemos poco plátano y lo ofrecemos al mercado a mucha gente, va a subir de precio. Si tenemos muchos plátanos y se lo ofrecemos a menos gente que el plátano, entonces va a bajar de precio. Eso es algo elemental. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que no se planifica nada. Aquí los granjeros entran pollas para que pongan después y no sabemos cuánto huevo estamos produciendo, no sabemos cuánto exportamos, y eso es lo que pasa en la agricultura. Aquí no se planifica nada, usted siembra lo que usted quiera, y en zonas que no produce, aquí se siembra, Nicolás y amables televidentes, cosas, cosechas en lugares que esa tierra no es apta para eso, y viceversa, sembramos en tierra otras cosas que esa tierra son aptas para otras cosas, para otros rubros que son más importantes. Entonces, si no hay planificación, usted no tiene nada. Porque si no lo planificamos, en la agricultura en todos los países del mundo, se planifica. Mire, la zona de Moca, vamos a sembrar 5.000 tareas de yuca. Y no vamos a sembrar yuca en el sur. Vamos a sembrar bastante. Entonces, se arengan a esos agricultores del sur a sembrar bastante. ¿Y por qué? Y a buscar estadística, ¿cuándo tiene mejor precio? Recuerden que si el agricultor también no vende a buen precio, entonces no puede sembrar. La delincuencia, caemos otra vez. ¿Qué es lo que una cosa de la que ha hecho que las tierras de Moca y del país haya muchas baldías? Que hay tantos delincuentes que se roban los plátanos, la yuca, la batata, que la gente no quiere sembrar. Y los dueños de esa agricultura se la ofrecen a la gente a parcería, como decimos nosotros, y la gente no lo quiere porque tiene que involucrarse con los ladrones y entonces se roban un 20, un 30%. Todas esas cosas son las que hacen que hoy tengamos plátano demasiado caro, porque no pueden ser demasiado baratos tampoco. Pero también la yuca que está cara, ¿eh? Entonces no, la yuca está a 500 pesos. Está a 500 pesos. Sí, en los predios. Y el plátano sí, pero el plátano hoy, Nicolás, mira, para que tú sepas, y que lo sepa el público, que no es agricultor. Hoy están ofreciendo a 8 a 9 pesos los compradores de plátano. Sin embargo, está llegando a 35 todavía. Tiene más de 15 días que ellos dicen que el plátano bajó y que ya no se puede pagar a 12 y a 13 que se estaba pagando en el conuco. Ahora es a 9 hoy, a 8 que lo quieren hoy, día de hoy. O sea que no sabemos qué es lo que pasa. Y es por la desorganización. Es porque aquí no hay nada organizado. Bien. Nada planificado. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.